simpatizantes de nuestra institución AGEAC, vamos a comenzar la entrevista que hemos preparado a nuestro queridísimo coordinador internacional de AGEAC, el venerable maestro Quen Can Cu. Hoy día 20 de mayo del año 2023, en esta nueva entrevista, saludamos con todo el alma y con todo el corazón a nuestro querido maestro. Querido maestro, ¿cómo estás? Muy bien, hermanos, muy bien. Es un placer para mí estar aquí otra vez frente a los micrófonos de Radio Maitreya y lo hago con un gran gusto. El gusto es nuestro, maestro. Hace ya 5 meses que esperábamos esta entrevista, desde la última, y estamos todos con un gran interés para escucharte, para que nos orientes y para poder recibir tus enseñanzas. Comenzaremos el día de hoy con el título de esta entrevista que reza así: El apocalipsis ya está aquí. Maestro, ¿por qué escogiste este título para esta entrevista? Bueno, esa pregunta está muy interesante porque me sorprende muchísimo, pero mucho, que la humanidad, viendo las catástrofes naturales que está produciendo el planeta, viendo el enfrentamiento que ya es evidente entre el este y el oeste, viendo las plagas y enfermedades que ya estaban profetizadas desde hace inclusive milenios, aún así la gente les da igual. Es decir, nos está pasando exactamente, pero exactamente lo que le pasó a los atlantes, que el día antes del hundimiento de la Atlántida, pues se casaban, bailaban, jugaban, fornicaban, estaban sumidos en magia negra, y una noche mientras dormían, esa noche se hundió la Atlántida y se acabó el tema, nunca más se supo de ellos. Solo a aquellos que, sabiendo lo que iba a pasar, escaparon y se fueron a lugares seguros, pero no lo tuvieron fácil, porque otros, despiertos en el mal, los persiguieron y murieron algunos iniciados. Entonces, ese escenario, parece mentira, es exactamente el mismo. Y claro, eso se debe a que la conciencia, estando absolutamente en sueño, pues no percibe lo que le está pasando, no percibe. Cree que todo está normal, y no está nada normal. Todo está desfigurado. La alimentación, los océanos se convirtieron en basureros, los volcanes no paran de eruptar, y claro, el hombre no hace más que armarse y rearmarse para la guerra, y todo eso indica que la humanidad llegó a su propio exterminio. Todo esto que estamos viviendo, maestro, entonces podríamos decir que se engloba dentro de lo que es el apocalipsis. Obviamente. Apocalipsis es una palabra griega que quiere decir revelación. Y esas fueron las revelaciones que recibió el discípulo Juan en la isla de Patmos, y que justamente en esta existencia estaba caído, se había hecho maestro, perdió su maestría, estaba caído, y curiosamente, por cosas del destino, fue discípulo de nuestro muy amado maestro Samael Aun Beor. Se llamaba justamente, o lo llamaban, el maestro Johanne. En griego le dicen Ioannes. Y en fin, nosotros le decimos Juan. Pero efectivamente, esas revelaciones que vio el vidente de Patmos, como lo llaman los teólogos,
se están cumpliendo al pie de la letra. Y eso de la primera bestia y la segunda bestia, total, absolutamente total. Bien, maestro. El tema de la guerra es algo que realmente está avanzando como un caballo sin parar, sin detenerse. Hace poco pudimos ver en las noticias que Vladimir Putin le decía a Inglaterra que no le entregaran los misiles de alto alcance a Ucrania, porque entonces lo tomarían como algo, como un ataque de guerra personal. Y sin embargo, sí, ese mismo día le entregaron a Ucrania los misiles. Es la declaración, sí, de guerra total entonces. Sí, sí. En eso el venerable maestro Samael fue muy, pero muy certero. Él dijo en muchos congresos, en muchas conferencias, que la Tercera Guerra Mundial sería el enfrentamiento entre el este y el oeste, entre Rusia y Estados Unidos. Y él afirmó, esto es inevitable. Eso quiere decir que era, dijéramos, determinado por leyes superiores. Por eso es inevitable. Y sí, el maestro después asistió al juicio de las naciones en el Palacio del Karma, y cuando se juzgó a las dos grandes potencias, Rusia y Estados Unidos, el platillo de la balanza se inclinó a favor de Rusia, porque tiene menos karma que Estados Unidos. Y no lo pareciera, pero lo que pasa es que Estados Unidos lo ha sabido maquillar durante muchos siglos. Y en el pleno siglo XX, pues se hicieron verdaderas masacres de toda índole, inventos verdaderamente malignos, y todo eso la gente lo ignora. Por eso aparecen como los buenos. Pero en realidad, tan malos son unos como los otros. En este estado de la guerra contra Ucrania, con Rusia, se espera que haya un error, que sea el que inicie la guerra en realidad, porque Rusia dice a los medios de comunicación que no está en guerra con Ucrania, o sea que están jugando la guerra, aparentemente. Sí. Bueno, ese es un... Perdón, termina la pregunta. Sí, maestro, no, te preguntaba eso, de que ¿cuál va a ser la causa en que empiece en realidad la Tercera Guerra Mundial? Sí, esa pregunta, gracias al cielo, se la hice al venerable maestro Samael en su tiempo. Y él me dijo, enfáticamente, dijo, el mundo se va a ir acalorando cada día más. Llegará un momento en que no habrá un lugar en la Tierra que no esté en conflicto. Y de uno de esos pequeños conflictos saltará la chispa que comenzará la guerra ya total entre el este y el oeste. Es decir, imaginaros, nombradme un lugar en este mundo ahora mismo que no esté en crisis, que no esté en bancarrota de todos los principios éticos, morales, religiosos, etc. No existe. La humanidad se olvidó intencionalmente, se olvidó del Creador, le importa muy poco si eso existe o no existe, y observad, tanto América Latina, Centroamérica, Norteamérica, Asia, Rusia, India, Oceanía, todos están viviendo situaciones de guerra. Observad lo que está pasando ahora mismo en el Sudán, que hay una guerra declarada que ha obligado a todas las embajadas a sacar su personal, porque estaban entrando en las casas y matando a
todo lo que se moviera. Entonces, claro, es apenas, como diríamos, obvio que de una locura que se haga en un país determinado o en una de las dos potencias, un caza bombardero, inclusive sin querer, deje caer una bomba y esa bomba sea de uranio enriquecido o de energía nuclear pura, caiga sobre una ciudad, aunque sea en la parte remota de Rusia. Eso ya va a ser respondido con la guerra total. Inclusive si no hay heridos ni muertos. Pero ya eso es, como dicen, el límite que entre los dos demonios se pueden soportar. Qué interesante, maestro. ¿Pudiera pasar que ocurriera como en la Primera Guerra Mundial, que fuera el inicio de la guerra el asesinato de una persona importante? Sí, claro que sí. Podría ser que maten a Bashar al-Assad, que es amigo de Putin, el presidente de Siria. Y eso se lo tome Rusia como que era contra ellos, pero falló y fue a parar el asesinato a Bashar al-Assad. Y eso ya. Intervendría Moscú, intervendría en la frontera, pasaría la frontera y la OTAN se vería obligada a responder. Bueno, vamos a ver, maestro, cómo... O que apareciera un nuevo virus que vuelve a salir, empieza a matar poblaciones enteras y una de las dos potencias sospecha que fue la otra. Entonces ya eso dice, bueno, esto ya es inaguantable, yo voy a pasar tabla rasa desde tal país hasta tal país, que sea lo que Dios quiera. Así actúa el yo actúa en forma estrepitosa y sin límites. Maestro, por otro lado, estamos viendo que Estados Unidos está cargando contra China. Ya empieza a mostrarse contra China como un enemigo. ¿Crees que Estados Unidos atacará a China quizá por Taiwán? Miren, el problema de este ambiente bélico que no cesa de manifestarse, es que tanto Rusia como Estados Unidos, y en este caso ahora China, además de ser potencias, son también países donde la bandera es el orgullo y el amor propio. Entonces, claro, nadie quiere, según ellos, aparecer humillado por la intervención cercana o lejana de uno de los otros componentes de este trío. Así pues, que la situación de China es obviamente la continuación de lo mismo. El mar meridional de China lo comparte Vietnam, lo comparte Camboya, lo comparte Filipinas, lo comparte Japón, etc. Y todos esos países tienen rabia y tienen odio hacia Rusia. Y a Estados Unidos le conviene que exista ese odio, esa rabia, etc. Porque no olvidemos que el fondo de todas las guerras es comercial. Entonces, claro, hacerle a China una jugada como restablecer, entre comillas, la democracia en aquel país, significa, pues, liberar, según Estados Unidos, eso hablan en nombre de la libertad, liberar las aguas del mar meridional de China para bien del resto de los países
vecinos para que se beneficien de la pesca, de los recursos marinos que pueden haber por allí, etcétera. Pero en el fondo, es te voy a pinchar a ver qué haces. Y lo pinchan, como nos pincha a nosotros una avispa o una abeja, y luego, claro, nos quedamos con el dolor, no sabemos qué hacer, y lo que primero van a hacer es reaccionar. Entonces, eso está en el aire, eso está en el ambiente. Indudablemente que Estados Unidos ya, como en otras ocasiones, había prometido en cierta ocasión no meterse con Taiwán. Quiero decir, respetar a China, porque China dice que ese terreno es de ellos. ¿Por qué? Porque durante la revolución de Mao Zedong, un dirigente llamado Chiang Kai-shek no estuvo de acuerdo con Mao Zedong y el comunismo, y se llevó una gran parte del ejército y se estableció allí en Taiwán, en esta isla. Y allí formó su propio país. Claro, como a China le tocaba un larguísimo trabajo de afirmar el comunismo en todo el territorio, en aquellos tiempos no tuvieron tiempo, no tuvieron espacio para ir a combatir a Chiang Kai-shek. Y ese tiempo lo aprovechó este dirigente, este Chiang Kai-shek, para formar gobierno y distribuir poderes. Y así fue como apareció en el escenario mundial Taiwán como una república. Pero en realidad, pues, como decía antes, todo esto, en el fondo, es hijo del amor propio y es hijo del orgullo. Y nadie quiere quedar delante de los medios de comunicación y del resto del mundo como el señalado o el humillado. Ese es el fondo. El fondo es el ego. Muchas gracias, maestro. ¿Qué papel crees tú que va a jugar Corea del Norte, que se está armando hasta los dientes? Bueno, Corea del Norte indudablemente que va a jugar a favor de Rusia y a favor de China. ¿Por qué? Porque son los dos que les suministran alimentos. Porque Corea del Norte, todo el dinero que tiene lo invierte en armas. Por eso tienen armas espantosas. Y son armas de las grandes potencias. Pero ellos no son una potencia. Pero claro, el dinero de la gente lo meten todo, todo en armas. Y eso las convierte en potencias, pero de tipo militar. Y ya tiene hasta misiles intercontinentales que pueden llegar a Estados Unidos desde Corea del Norte. Y tiene misiles hipersónicos, igual que Rusia. Total, que ellos, como son comunistas, y Rusia no ha dejado de ser comunista, aunque no parezca, y China siempre ha sido comunista, pues, como dice un proverbio alquimista, ¿no? Natura imita natura. Pues una cosa imita la otra. Maestro, ¿cuáles crees tú que serán los pasos que va a dar la OTAN en los próximos meses con respecto a Rusia? Bueno, ellos no es que van a dar pasos, ya están dando pasos. Ya hay militares ingleses, militares alemanes, militares americanos en la frontera misma con Rusia. Ya están ahí. O sea que lo que se deduce es que en cualquier momento avanzan 100 metros y ya están en Rusia. Entonces, los pasos ya están dados. ¿Cuáles serían los grandes pasos? Esa es otra pregunta. Los grandes pasos que van a dar esta gente vendrán determinados inmediatamente por lo que les diga el comando general de Estados Unidos o de la OTAN. Pero simplemente tendrán que ponerlo en acción. Será una cosa de decir la palabra fuego
y ya saldrá todo para allá. Los misiles ya están apuntando a Moscú, a Rusia, están apuntando a Corea del Norte, están apuntando a Bielorrusia, etc. Entonces, es cuestión de tiempo o de segundos. A donde no tiene Estados Unidos militares en la frontera es en China. Pero claro, sí que tiene la sexta flota allí completa, que tiene, no sé si 4.000 aviones F-16, 5.000 son los miembros del personal que lleva ese portaaviones, etcétera. Total que tiene bases en Filipinas, que están muy cerca de China, bases en Japón. Entonces, es obvio que todo eso lo tienen ya listo. Eso no hay que correr a subirse en los aviones, no. Los pilotos duermen dentro de los aviones y hacen guardia. Por si acaso tienen que salir, solo es encender el avión y salir volando. Podríamos decir que este año podría iniciarse la Tercera Guerra Mundial. Existen muchas probabilidades, sobre todo ahora que viene el verano. El verano lo van a aprovechar para coger terreno, porque en invierno es más difícil. Y en estas circunstancias, maestro, una vez más, porque ya lo has comentado, lo has dicho muchas veces, ¿qué aconsejas a los hermanos gnósticos, a los misioneros que viven todavía en Europa? Bueno, ya lo he dicho muchas veces y lo vuelvo a repetir nuevamente hoy, que los misioneros nuestros que estén en Europa, si quieren salvar su piel, su pellejo, sería mejor que pensaran en largarse del viejo continente y venirse a Sudamérica, porque todo aquello va a ser un detonante de una cosa detrás de otra, porque ya lo ha dicho Putin, lo primero que vamos a coger otra vez son los países que eran nuestros satélites: Estonia, Letonia, Lituania, Rumanía. Eso ya lo tendrán planificado para cogerlo. Ahora que Finlandia entró en la OTAN, era el colmo de los colmos, porque Finlandia tiene una frontera de 30.000 kilómetros con Rusia. Y claro, eso se va a llenar de bases y se va a llenar de misiles, y eso los acorrala más a los amigos de la hoz y el martillo. De alguna forma, maestro, ¿es justificada la acción de Rusia con respecto a su actual posición, ya que la OTAN la ha rodeado completamente? No, de ninguna manera, porque si nosotros hemos visto el desarrollo de este problema, todo comenzó por problemas pequeños, escaramuzas, que en la ciudad de Lugansk, en Ucrania, estaban teniendo los rusoparlantes que vivían allí, pero estaban viviendo en Ucrania. Entonces tenían escaramuzas con los ucranianos que también vivían allí. ¿Y qué pasó? Que eso fue en aumento y empezaron ya a tener escaramuzas no con piedras y palos, sino con balas. Y recuerden que Rusia invadió Crimea y nadie dijo nada. Y hay vídeos que mostraban cantidades de camiones de militares y cantidad ingente de rusos, pero con un uniforme verde que no llevaba ninguna insignia. Entonces eso le sirvió a Putin, porque era un plan, para decir, no, esto deben ser gentes descontentas que se han agrupado
y están tirándole palos, piedras y balas a los ucranianos. Ese era un cuento infantil que solamente él se lo creía. Entonces, claro, de allí fue que entonces también Ucrania empezó a mandar armamento pesado para aquel lugar. O sea que originalmente Crimea se la anexionaron los rusos y Ucrania respondió a eso en la forma que lo está haciendo, que tampoco es la correcta. Yo no lanzaría a todo un país enorme como Ucrania y países de los alrededores a un enfrentamiento. Iría allí y haría lo que fuese, pero no iría a la guerra. Pero esta gente, el orgullo y el amor propio se los come por dentro y quieren pasar a la historia como el liberador de Ucrania o el que resucitó la Unión Soviética, etc. Indudablemente que, visto todo esto desde el punto de vista metafísico, no desde el punto de vista racional, tridimensional, aquí lo que se está cumpliendo, mis hermanos y hermanas, amigos de Radio Maitreya, aquí lo que se está cumpliendo es aquella frase que en muchas ocasiones pronunció el venerable maestro Samael, cuando dijo, cuando la ley quiere castigar un pueblo, primero lo confunde. Y así es. Ahora no se sabe quién es el malo ni quién es el bueno, pero todos van a la guerra. Todos tienen argumentos, pero no se dan cuenta estas gentes que desgraciadamente son líderes de los países de nuestro mundo, de que su propia dormidera no los deja ver la tragedia que están provocando. Y eso es gravísimo, porque eso es, no es estar ciego, sino querer estar ciego. Y no hay peor ciego que el que no quiere ver. Muchas gracias, maestro. La ley entonces ya soltó a sus leones y está dando los pasos, está moviendo las fichas para que cada cual reciba el karma que tiene que recibir según sus hechos, no solo de esta existencia, sino de existencias pasadas. ¿Es así? Sí, sí, así es. La ley está ya, dijéramos, poniendo en marcha un desiderato. ¿Cuál es el desiderato? Bueno, pues que en la quinta raza, en la última subraza de la quinta raza, se decide el grupo de almas que va a seguir hacia la luz y los millones o el grupo de almas que van hacia la involución. Actualmente, la inmensa mayoría de gentes que están muriendo, no piensen ustedes que se están quedando en el bajo astral como sucedía hace 5 siglos o 3 siglos. No, no, ahora van directo al abismo porque ya no tienen remedio, porque son homosexuales, lesbianas, travestis, drogadictos, asesinos, etcétera. Entonces ya ese es un material humano desechable. Aunque suene duro decirlo, es un material humano que hay que llenar la toilette. Maestro, ¿cómo se asegura uno de que va hacia la luz? ¿Cuáles son los requisitos que exige la ley para que podamos ser tomados en cuenta y no entrar en la involución y se nos den nuevas oportunidades? Los requisitos que exige la ley están englobados en los 3 factores de la revolución de la conciencia. Primero, no fornicar bajo ningún aspecto. Y hoy en día, entren ustedes en YouTube y verán lo que hay ahí. Ahora, hoy en día, se habla del sexo oral, sexo rectal, sexo con animales, sexo con lo que sea, como si fuera algo natural. Y hasta se le dice al que está mirando la pantalla, no te pierdas esto, no sabes lo que te estás perdiendo. O sea, ya es la bestia pura y dura arrastrando la humanidad
a su pantano. De manera que si la persona se empeña en querer seguir perdiendo su mercurio, pues está ya anatemizado por la ley. Ese ya está descartado. Pero si encima de eso ni le interesa ser un buen ciudadano, ser un buen hijo, ser un buen padre, ser un buen hermano, un buen tío, un buen sobrino, etcétera, sino que al revés, todos nos ponemos contra todos porque todos queremos hacer nuestros caprichos de una forma o de otra. Y si sumamos a eso también que cada vez nos hacemos más despiadados con los animalitos, con nuestra naturaleza, con los principios divinos, nos interesan muy poco y hasta nos burlamos de ello. Pues claro, ese es el caldo de cultivo que hace que la ley determine: esta raza ya no me sirve a mí para los intereses para los cuales fue creada. La cosecha de las dinastías solares se pierde, se pudre. Y cuando una cosa se pierde o se pudre, tú pasas el tractor y arrasas con todo y vuelves a poner abono en un futuro para que nazca algo nuevo. Pues eso es lo que va a pasar. Muchas gracias, maestro, por esta aclaración. Además de estos fenómenos que estamos viviendo, de la guerra que es inminente, tenemos también el acercamiento del Colobus. Hace poco compartiste un video con los misioneros donde se afirmaba que los científicos, como decía el maestro Samael, tienen un pacto de silencio, pero que uno de esos científicos había hablado del acercamiento del Colobus y que todos los astrónomos lo están viendo. Sí. ¿Qué nos puedes decir con respecto a esto, maestro? Miren, esto me retrotrae a unos años atrás, cuando un servidor se hallaba viviendo en España. Estoy hablando, imagínense ustedes, de unos 18 años atrás. Nosotros teníamos a GEAC, misioneros en la isla de Tenerife, en España. Y, misteriosamente, esos misioneros tuvieron contacto con el director general del Observatorio Astronómico de las Canarias. Y llegaron a tener una amistad tal que el director los invitaba a su casa a comer o ellos invitaban al director a comer en la casa de estos misioneros. En una de esas cenas se le ocurre al misionero nuestro preguntarle al director del observatorio: oiga, ¿usted qué sabe acerca del el planeta Bernard II, que es como lo llaman ellos, Bernard II? Entonces, aquel hombre nos contó el misionero, se le transformó el rostro, dejó los cubiertos sobre la mesa, pegó un puñetazo sobre la mesa y dijo: se acabó la cena, me voy. Ustedes quieren que me expulsen a mí de mi trabajo. Eso no va a suceder nunca. Y se fue y nunca más tuvieron contacto con él. Con lo cual, aquel hombre sabía lo que le estaban preguntando. Y no podía hablar. Había hecho un pacto de silencio. Y eso, con eso les respondo a ustedes, si saben o no saben, todos estos sinvergüenzas, el Bill Gates, el que inventó el telescopio Webb, todos estos saben perfectamente que la vida en la Tierra tiene los días contados. Y están planeando no solamente bombardear con energía nuclear el Colobus, por eso decía el maestro, ni cosquillas le va a hacer a ese gigante. Y saben muy bien que la Tierra se está agotando, el agua se está agotando, hay una sequía que no permite ningún cultivo, etcétera. Entonces, la única solución es salir del basurero e irse
a una casa limpia, que sería otro mundo. Y eso es lo que intentan hacer con estas misiones y lo que intentaron hacer con la Estación Espacial Internacional, que ahora se ha ido al trasto por las disputas entre Rusia y Estados Unidos. Es muy interesante, maestro, que hayan intensificado los vuelos a Marte. Y, claro. Y se hablan de vuelos tripulados que pueden llevar gente. Y se hace curioso que este último intento estallara en el aire. ¿Crees que de alguna forma los hermanos mayores echaron a perder el experimento? No me extrañaría, no me extrañaría nada. Esos sí que están preparados para todo lo que viene. Y están escondidos. Eso sí, los hermanos mayores conocen absolutamente todos los rincones de nuestro mundo donde hay arsenales nucleares. Conocen las bases de una y de otra potencia. Conocen el porcentaje de hombres que podrían lanzarse a la guerra. Conocen todo. Nos han estado estudiando desde hace siglos, pero más ahora, en el siglo pasado y en el siglo actual. Y claro, ellos ante el Teo Megalogos tienen que cumplir la hermosa tarea, no fácil, de sacar de este hormiguero humano algo que sirva para las futuras esta gran raza. Y ellos ya lo tienen todo, todo previsto. Tienen inclusive en otros mundos escenarios que han ido llenando con especies vegetales, animales y minerales de nuestro mundo, para que los terrícolas que vivan allí no extrañen la Tierra. Hasta eso lo tienen previsto. Qué interesante, maestro. En otra entrevista nos comentaste que habían listas ya hechas del ser humano de nuestro mundo con posibilidades de ser aceptados, de ser ayudados por los hermanos mayores. ¿Puedes ampliar un poco más esta información? Miren, estas inteligencias que conducen esas naves no son simplemente pilotos de naves cósmicas que surcan el espacio infinito de un lado a otro. No. Tengamos en cuenta que los que conducen esas naves son maestros, no son humanoides. Entonces, claro, ellos gozan además de esa altísima tecnología, gozan de sus propias facultades. Y con esas facultades han ido durante muchos años haciendo el censo de lo que sirve y de lo que no sirve. Y tienen apuntadas direcciones, tienen apuntados lugares de trabajo, tienen apuntados los nombres, etcétera, de las personas que merecen ser rescatadas en esa gran tragedia que se avecina. Muchas gracias, maestro. Todos quisiéramos ser ayudados, todos quisiéramos salir de este mundo tenebroso en el que nos encontramos. Y queda siempre una esperanza, a pesar de que todos sabemos cómo estamos, ¿no? ¿Cómo podríamos ayudarnos más a nosotros mismos para, como un mensaje, decirle a los hermanos mayores no solamente que queremos participar de esos mundos, sino que anhelamos cambiar y convertirnos en esa semilla que pudiera participar de otros mundos mejores? ¿Qué deberíamos hacer para que ellos vieran en nosotros sinceridad y honestidad? Bueno, tú lo acabas de decir. Ellos necesitan ver en los hechos nuestra sinceridad y nuestra honestidad.
pero, y me duele decirlo, hay muchos hermanos gnósticos que ni son sinceros ni son honestos. Yo no paro de recibir, emails en los que se denuncia que fulanito ha hecho esto, que fulanito hizo otro esto, y etcétera. Y son cosas graves, no son tonterías, ¿eh? Y si nosotros, los que supuestamente queremos practicar las enseñanzas del quinto evangelio, la quinta verdad, hacemos esas cosas, pues ¿qué se puede esperar del resto de nuestra humanidad? Yo no paro de ver misioneros que están en Ajea, pero siguen estando con otras instituciones que si les enseñan tai chi, que si les enseñan yoga, que si les enseñan que no solamente la gnosis sirve, sino que también hay esto otro, que mezclando un poquito de fornicación de vez en cuando eso también sirve, porque eso aviva los chakras, Si nosotros mismos no somos sinceros, si nosotros mismos no tenemos compasión con los hermanos menores, nos da igual ver un animal muriéndose en la calle, sufriendo lo indecible, y no somos capaces de recogerlo y ver qué hacer para salvarlo, todo eso pertenece a la creación. Y estos individuos sagrados, si una cosa respetan, es la creación que ha hecho el Teomegalogos. Eso lo respetan muchísimo, porque saben que forma parte de la transmigración de las almas. Ellos nunca van a convertir los océanos en basureros, porque saben que allí hay peces, miles de peces, y que eso es parte de la evolución de las almas. No van a destruir el aire, porque saben que los silfos y silfides que están ahí un día serán humanos. Igualmente, no van a desatar incendios escandalosos como los que hay ahora mismo en España, en estos instantes en que estoy hablando, porque saben que todos los vegetales son los cuerpos materiales de almas también que están evolucionando y que se encuentran en el mundo etérico. Efectivamente, y los mismos animales de la naturaleza, aunque para nosotros parezcan feroces, no son feroces. Ellos siguen su instinto para sobrevivir. Y ellos saben también que más allá de la vida instintiva de esas criaturas, está también pues un alma queriendo llegar al estado humano. Por lo tanto, concluyendo, ellos son seres conscientes. Y el que es consciente percibe la maldad de este mundo olfateando, simplemente. Simplemente olfateando. Simplemente. Yo no hablo de estas cosas en primera persona, porque se podría pensar que estoy entrando en la mitomanía. Pero los que me conocen, muy cercanos a mí, saben que yo mantengo una enorme tristeza, pero enorme, que me cuesta soportar, que me cuesta sobrellevar. Y a mi propia esposa le he dicho, yo no sé qué hago aquí. Aquí no hay nada que hacer. Y me da mucha pena todo lo que sucede. Entonces, claro, yo no soy Sanat Kumara, ni mucho menos. Ni soy Melquisedec. Pero bueno, el Padre me ha permitido alcanzar la maestría, y cuando se alcanza la maestría y el ego ha muerto, es inevitable sentir todo lo que sucede a tu alrededor y sentirlo con mucha más intensidad, muchísima intensidad que no os podéis imaginar. Entonces, claro, si hablo esto es porque conozco cómo actúan las dinastías solares, qué quieren hacer, qué pretenden hacer, conozco las preocupaciones que tienen,
las conozco. Entonces, lo demás es fácil deducirlo. Muchísimas gracias, maestro, por tu sinceridad con todos nosotros. Hablemos entonces sobre la fraternidad. ¿Qué es lo que nos pasa, maestro? ¿Cómo se tiene que entender bien la fraternidad entre hermanos, entre los que nos llamamos hermanos? Hay grupos de misioneros que son misioneros y no se pueden ver. Que no se pueden entender, no se quieren entender. Hay antipatías mecánicas que no permiten que haya un acercamiento sincero. Entonces, podrías hacer una diferencia entre lo que es la fraternidad, la amistad, el cariño entre los hermanos. Porque me imagino que no todos pueden ser verdaderamente fraternales o íntimos amigos, pero ¿qué es lo mínimo que tendríamos que tener los unos con los otros para que podamos decir que estamos viviendo estos misterios y que queremos ser buenos dueños de casa? En esa pregunta que me haces, hay un elemento esencial, profundo, en el fondo de esto, ¿no? La Gnosis nos dice que si nosotros queremos realmente, pero realmente cambiar, uno tiene que empezar por detectar, por ver en nosotros, allá en nuestros pensamientos, en nuestros sentimientos y en nuestros actos, nuestra propia malignidad. Nadie puede ver la malignidad de nadie si antes no se la ha visto en sí mismo. Y lo que él cree que es la malignidad de alguien son sus propios pensamientos que lo tratan de hacer aparecer como mejor ante ese que él considera maligno. Eso es muy fácil. Y eso le pasa a todo el mundo. A todo el mundo que llega a la Gnosis y la estudia, la deja como una teoría y punto. Pero nunca se dedica al esfuerzo profundo de estar en permanente observación, como el vigía en época de guerra, decía el maestro, en permanente autoobservación para ver nuestras monstruosidades. Cuando uno se las ha visto y ve a los demás, no le queda más remedio. No le queda más remedio, si es honesto, que decir, pues yo soy peor. Porque, ¿qué voy a decir yo? Si yo me he visto esto 3 veces más grande. Entonces, de allí, de esa autoobservación cierta, profunda, en cada uno de nosotros, nace la honestidad. Y de esa autoobservación, con esa honestidad hacia nosotros mismos y hacia las jerarquías divinas, nace la fraternidad. Porque uno no quiere seguir siendo lo que es. Y entonces busca no cometer los mismos errores y busca perdonar a quien los tiene. Porque le da dolor saber que esa persona está como él. Pero el problema nuestro es ese. El problema nuestro es que no somos sinceros a la hora de autoobservarnos. No somos. Nos observamos por fuera. Pero eso no significa autoobservación interna. No, es muy distinto. Y en este caso, maestro, de que haya esa reflexión profunda y uno descubra esa antipatía mecánica, ¿qué actos debería realizar? Debería haber un acercamiento entre esta persona que ha hecho ese trabajo con aquellos que siente antipatía mecánica. Debería mostrarse sincero y brindarle su amistad
o no hay que hacer nada? No, no, obviamente. El que quiere eliminar un yo tiene que enfrentar al yo, no es mirar para otro lado. No, no, hay que enfrentarlo. Y, como dice el maestro Samael, soportar con agrado las impresiones desagradables de los demás. Pero el problema, voy a decirles algo muy personal, ¿no? El problema de nosotros, los que estudiamos la Gnosis, es que nos gustan mucho las frases del maestro, nos encantan, porque son frases como efectivamente de un sabio, y el maestro es un sabio. Pero, a lo que iba, que no se me vaya el santo al cielo, ¿no? Es importante, pero muy importante, que a la hora de nosotros querernos desprender de esos estados infernales, los afrontemos. Y voy a narrar un caso, solo uno, hay millones de casos, que a un servidor le tocó vivenciar en forma directa. Porque cuando los misioneros hacemos misiones en distintos lugares del mundo, eso nos enriquece muchísimo, porque el Padre está en secreto, nos va colocando ante gimnasios que nosotros no nos esperamos. ¿Para qué? Para que nos auto-observemos de verdad, no de mentirita, no en forma teórica. Entonces, me ocurrió en una ciudad mexicana, en el norte de México, llamada Ciudad Victoria. Allí, cuando llego a lo que era la asociación, empiezo a conocer los miembros y había allí un grupillo de unas 8 personas jóvenes, todos, entre 15 y 18 años, comandados por otro que tendría unos 20 años como mucho. Pero ellos tenían con ese muchacho, el que los comandaba, una especie de pacto de seguirlo a él en lo que él dijera. Y sí, empecé a dar mis conferencias y la primera sorpresa me la llevé cuando, después de una conferencia que me había esforzado personalmente en conocerla y exponerla, al terminar se levantó aquel chico sin haber pedido el derecho a la palabra, sin haberme dicho nada, y dice: señoras y señores, este señor que acaba de exponer esta conferencia la ha expuesto muy bien, pero tenéis que saber todos los que estamos aquí, que este señor está lleno de yoes, que no es ningún maestro, y que, pues, el día de mañana se puede convertir en un borracho. Y se sentó. Y yo lo miré un poco estupefacto, porque no me esperaba ese recibimiento. Y le dije: mire, ¿sabe usted una cosa? Usted ha dicho una gran verdad, y no sabe si usted se ha dado cuenta. Pero el ser humano es impredecible. Si nosotros no estamos en guardia sobre nosotros mismos, mañana esto que yo acabo de decir aquí se puede convertir en otra cosa horrible, totalmente diferente. Claro, a él se le pusieron los ojos como platos, más que a mí, porque no se esperaba que un servidor le iba a dar esta respuesta. Pero allí no acabó la historia. Terminó la conferencia, la gente se fue. Al día siguiente,
me despertaron unos ruidos tremendos que venían del patio trasero de la casa. Ese patio trasero tenía un muro que daba a la calle. Y, claro, era un patio trasero bastante grande. Cuando me levanto de la cama para ver qué eran esos ruidos, me voy acercando a una puerta que si la abría me daba acceso al patio trasero, y a medida que me acercaba escuchaba gritos al estilo de los guerreros samuráis, ¿no? Estos que practican kung fu y todas estas tonterías. Total, que me asomo por una rendija y los veo a ellos practicando kung fu con su jefe, con el jefe de ellos. Total, que yo abrí la puerta y los saludé, la dejé abierta. Ya no quise dormir más, se me había ido el sueño. Y desperté a mi compañera de misión y le dije, cuando puedas, levántate y hazle un chocolate a estos muchachos. Y los invitamos a desayunar. Claro, ella me dijo, ¿pero qué haces? Ahí, encima de que vienen a interrumpirte el sueño, ¿le vas a dar un chocolate? Le digo, sí, sí, yo se lo quiero dar. Claro, yo les confieso a ustedes que dentro de mí había una lucha entre aceptar a aquellos muchachos o expulsarlos de la asociación de una vez y para siempre, porque eran unos irrespetuosos en el sentido amplio de la palabra. Pero yo tenía mucho interés desde entonces en quitarme de encima un monstruo que yo había fabricado y que yo y todos conocemos con el nombre de la ira. Entonces dije, no. Me dije para mis adentros, bébete este jarabe que eso le va a hacer bien a tu alma. Y sí, terminaron ellos su juerga allí y se acercaron, me saludaron, yo los invité, ya tenían todos una silla con una taza y mi compañera fue poniendo chocolate a todos. Se lo tomaban y no se lo creían que se lo estaban tomando. Bueno, volvieron otras veces. A la misma hora, a las 5 de la mañana, se saltaban el muro desde la calle y caían dentro de la casa. Y volvían a empezar las prácticas de karate. Y sí, al final, ¿sabéis qué pasó? Que yo notaba que fue disminuyendo en mí. Primero era, al principio era como si yo me tratara de tragar un ladrillo. Pero a medida que fui haciéndole frente a aquella situación y luego durante el día reflexionaba, bueno, estos muchachos pues están en la juventud y están dormidos como yo. Y yo he hecho cosas peores que ellos en mis anteriores existencias. El padre me permitió muchas veces recordar como un regalo experiencias de otras existencias. No voy a nombrarlas. Y me decía para dentro de mí, bueno, pues si tú has hecho cosas peores, ¿qué más da? Estos muchachos vengan a tomar un chocolate y se pongan a esas horas a hacer lo que hacen ahí. No te están pegando a ti, no están rompiendo a patadas la asociación. En fin, con eso yo me metía en reflexiones durante el día. Con el tiempo, 5 meses después, a mí se me fue disminuyendo la antipatía hacia aquellos chicos, se me fue disminuyendo, os lo juro. Y entonces, yo era el que les preguntaba, ¿queréis chocolate mañana? Sí, ok, mañana lo vais a tener. Y siguieron viniendo. El chico luego lo puse en los estudios de segunda cámara nuestra como guardián. Pero lo hice a propósito, le voy a ponerlo como guardián. Y claro, todos los que entramos en esos estudios avanzados, hacemos un saludo, hacemos el pase inverencial y etcétera. Y el guardián nos deja o no entrar. Entonces cuando me tocó la primera vez que lo puse de guardián a hacer el saludo, me quedé mirándolo esperando que me dejara entrar. Y me dijo, me hizo una pregunta.
¿Usted considera que merece entrar aquí? Como si él fuera el que llevara la asociación. Aquello cuando, hoy me río, pero cuando me lo dijo, dije para mis adentros, pero será el colmo este tío, será el colmo. Y yo le dije, mire, francamente, hablando seriamente, yo no merezco estar aquí, pero le ruego a usted que me deje entrar, porque tengo que hacer un trabajo aquí con todos. Yo te lo ruego. Pase, me dejó pasar, ¿no? Y todo lo estaban viendo, todos los miembros de Segunda Cámara, lo estaban escuchando y lo estaban viendo. Total, que yo entré, hice lo que tenía que hacer, salí y él se marchó. Y yo me quedé en la asociación. Yo no quité durante un año a ese chico de guardián. No lo quise quitar. Quería llegar hasta las últimas consecuencias de qué me molestaba, cuál era la antipatía mecánica, hasta qué punto yo había desarrollado el odio. Finalmente, les voy a contar lo que ocurrió. Un día se me acercó este muchacho en la mañana, una mañana, y me vino a decir, mira, vengo a decirte que te agradezco mucho que nos hayas aceptado aquí en la asociación, que nos hayas permitido hacer nuestro kung fu allá en el patio, pero te vengo a decir que yo y mis amigos nos retiramos de la NUCES. Yo le digo, pues lo siento mucho. Lo siento mucho por todos vosotros, pero es vuestra vida, es vuestra libertad. Y se fue. Y se acabó el problema. Y yo me quedé con la conciencia tranquila. Porque dije para mis adentros, bueno, yo te dejo aquí, padre, lo que he podido hacer. Y tú haz el juicio que quieras sobre mí. Y claro, cuando oraba y suplicaba que me eliminaran esas aberraciones, me escucharon. Y se acabó. Ahora, si alguien viene y me coge por la camisa y me pega tres bofetadas, pues me la dejaré pegar. Y alguien dirá, pero seas idiota, no te dejes pegar, tienes una piedra, no lo voy a hacer. Pero al menos ya no hay eso, esa sustancia venenosa. Por cierto, en nombre de lengua divina se llama imperil, que daña la clarividencia y que tiene atrapada la conciencia. Pero esto que acabo de decir, hermanos, es lo que yo veo que no hace nuestra comunidad de misioneros, desgraciadamente. Muchísimas gracias, maestro, por esta extraordinaria lección que nos acabas de dar. Yo te quiero preguntar, maestro, ¿cuál es la actitud que a ti te gusta de un misionero o misionera que ha cometido un error y que reconoce que ha cometido un error? ¿Cuál es la actitud que realmente te satisface en el sentido de que puedes ver que está intentando cambiar? Hombre, lo que más me gusta de un misionero que ha metido la pata, que reconoce que metió la pata y que está arrepentido, es justamente ver en los hechos que ya no lo hace más. Ya no lo hace más. A mí me ha tocado perdonar cosas que, lo sé por experiencia, otras instituciones no perdonarían y arremeterían contra el que haya cometido la falta. Les voy a decir algo. Uno de nuestros misioneros una vez se encontraba en una ciudad de Madrid. Y este misionero, pues, había tenido
ataques con el agregado de la lujuria. Fuertes. Pero yo no lo sabía. Pero sucedió un día que este misionero se fue al supermercado. Y después de hacer la compra que él iba a realizar, se puso en la cola de aquel supermercado y en esa cola delante de él había una dama. Y él, su lujuria lo traicionó y se acercó tocando con su cuerpo el trasero de la mujer. Claro, aquello armó un escándalo allí en el supermercado porque la mujer pues gritó y pidió auxilio. Y el misionero pues se quedó allí, todo el mundo lo estaba viendo, llegó la policía y se lo llevó. En la comisaría le dijeron, ¿por qué has hecho eso? Y el misionero le dijo, pues miren, fue un impulso mío que no pude controlar, guau, 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 guau. Y le dijeron los policías, mira, te vamos a dejar ir esta vez. Pero la próxima vez te vamos a traer aquí y nosotros, eran cuatro policías o tres, no sé, te vamos a caer a puñetazo limpio. Y entonces, esa va a ser nuestra respuesta. Independientemente de si te mandamos preso o no. Pero los puñetazos se lo prometieron. Entonces, claro, ¿quién me contó eso a mí? Me lo contó su mujer, porque el misionero llegó a su casa con las piernas temblando. Y me dijo, ha pasado esto. Y creo que es mi deber hacértelo saber. Yo le agradecí. Entonces le dije a aquel misionero, escúchame bien, lo que has hecho es muy grave, muy grave. Significa que hay una ausencia total de tu parte sobre este agregado, sobre este estudio de tu psicología. Si llego a saber que esto vuelve a ocurrir, no te molestes en escribirme ni tú ni tu mujer. Consideraros fuera de la institución inmediatamente. ¡Fuera! No vayáis ni a las conferencias de fase A, ni B, ni C, ni segundas cámaras, nada. Iros fuera. ¿Entendido? Sí. Ok, bueno, pues se ve que aquel planteamiento le atravesó los niveles subconscientes de su psiquis y hasta el sol de hoy se acabó el problema. Eso me llenó de una inmensa alegría porque además yo le tenía cariño a ese misionero. Entonces, eso es lo que hace feliz a nuestros reales seres internos, cuando nosotros realmente cumplimos con nuestra palabra en nuestras oraciones. Si nuestra palabra va acompañada de hechos, pues el ser siempre nos está observando las 24 horas del día. El ser no se cansa, y la Madre Divina tampoco. Entonces saben perfectamente todo lo que sentimos, pensamos y hacemos. Lo saben, aunque no nos lo creamos, pero eso es parte de la omnisciencia de eso que llamamos Dios. Entonces, eso es lo que más nos alegra. Muchas gracias, maestro, por esta extraordinaria explicación. ¿Qué consecuencias tiene, por el lado contrario, para alguien que comete un error y no lo quiere reconocer? Pues eso, las consecuencias que tiene, ya las hemos visto, ya nos ha tocado ese tipo de circunstancias de que la persona insiste en seguir en el error.
cuando una persona insiste en afirmar al ego, a pesar de estar en determinada cámara de nuestros estudios, nosotros tenemos que deshacernos de esa persona, porque si no, nos convertimos en cómplices de un delito. Y eso no lo acepta. No lo acepta la Blanca Hermandad. Se nos puede acusar de falta de caridad o de creernos la santidad en pasta. Pero no hay nada de eso. Es que o somos una institución seria o no lo somos. Y con payasos de circo, como dice el maestro Samael, esto no funciona. Y él lo ha dicho. En la Gnosis se han filtrado muchos payasos que juegan con la Gnosis. Y esos payasos hay que mandarlos a donde pertenecen, al circo de la vida cotidiana, pero no en la Gnosis. Podríamos decir, maestro, que las tendencias egoicas que cada cual de nosotros tiene, si no las trabajamos, tarde o temprano nos sacan del camino. Indudablemente. Incuestionablemente que sí. Tarde o temprano. Miren, aún habiendo llegado a la maestría, ya os lo he dicho otras veces, lo vuelvo a repetir, aún habiendo llegado a la maestría, alguien que haya hecho las tres montañas, etcétera, aún así esa persona tiene que saber que allá en lo profundo de su psiquis hay residuos, y existen maestros sin residuos y maestros con residuos. Los dos son maestros, pero uno ha hecho el trabajo más perfecto que el otro. Y eso no deja de tomarlo en cuenta la inteligencia del Teomegalogos. No lo pasa por alto. Entonces, claro, esto hay que tenerlo en cuenta para no retroceder del estatus que en un momento dado hayamos logrado alcanzar. Y para no retroceder, hay que estar en guardia, en vigía, como en época de guerra. Si no se quiere perder, hasta la misma piedra. Recordad cuántos habían llegado a la maestría en tiempos del maestro Samael, y la inmensa mayoría, pues, fueron expulsados de la Gnosis. Y hoy, pues, estarán muchos de ellos involucionando. ¿Por qué? Por traición al Avatara, que era el propio maestro de ellos. Muchas gracias, maestro. Si te parece bien, podemos hacer un descanso y entrar en una pausa musical. Muy bien, me parece muy bien. Bien, hermanos, pues regresamos en unos momentos. Continuamos, hermanos, con la entrevista a nuestro querido coordinador internacional de AGEAC, al venerable maestro Quen Can Qu. Maestro, queríamos preguntarte cuáles son los consejos que nos puedes dar al pueblo gnóstico cuando empiecen realmente el conflicto, cuando se declare el conflicto de forma abierta, como que se le declara la guerra a Rusia o que Rusia declare la guerra a la OTAN y Estados Unidos. ¿Cuáles serían tus recomendaciones? Sí, esta pregunta está muy bien realizada. En tales circunstancias hay que pensar inmediatamente en hacerse de alimentos no perecederos, tener una despensa de alimentos que no caducan, los enlatados y todas estas cosas, ¿no?, que pueden pasar largo tiempo antes de ser, dijéramos, ingeridas.
Entonces, bebida, hay que tener agua en reserva, porque el agua se va a convertir en un objeto de trifulca. Porque claro, las aguas se van a envenenar. Yo quiero decirles a todos que justamente ayer por la noche, en internet apareció una noticia. Salía el un ministro ruso, creo que era el de defensa o de medio ambiente, advirtiendo a Europa que una nube radioactiva iba para Europa y que era producto justamente de los misiles que había enviado Londres a través de Ucrania con uranio enriquecido. O sea que este hombre decía, os vais a morir con vuestras propias armas. Y bueno, por lo menos tuvo la honestidad de hablar este ministro ruso. Que otro dice, me voy a callar la boca para que les salga la roncha, para que les pique. Pero lo dijo. Bueno, pues eso es solamente un pequeño botón de lo que puede pasar en materia de alimentos. Puede pasar pues con el aire, con el agua, la tierra se contaminará de radioactividad, las plantas serán radioactivas, los alimentos serán radioactivos, etc. O sea, hay que guardar medicinas, hay que guardar agua, hay que guardar alimentos que no perezcan, etc. ¿No? Tenemos que abrir los ojos bien sobre eso. Y quería también, en torno a este tema, dirigirme a un cierto grupito de misioneros que andan diciendo por ahí que ellos no se van a mover de su lugar para ponerse a salvo en ningún lado, porque quieren morir con las botas puestas, o sea, en plena batalla. Y yo les digo desde aquí que es una absoluta estupidez no escapar del conflicto que se avecina, porque una cosa es decir las cosas que estamos escuchando y otra cosa es cuando nos tocan directamente. Cuando veamos a nuestros hijos, los que tengan hijos, muriendo, o a la esposa o al esposo, pues entonces, claro, ¿de qué sirvió estar ahí si, aunque no estemos en medio de las balas, nos está llegando la radiación? Entonces, ojo con los yoes buenos. Hay que tener cuidado con los yoes buenos, que nos pueden hacer creer que nos estamos ganando el cielo por estar allí cuando ya haya estallado el conflicto. Mirad cómo las gentes en Europa ya están viviendo en búnkeres, allá en Ucrania. En ciudades cercanas están viviendo en el metro. El metro está bajo tierra. Bueno, pues eso se va a expandir por toda Europa. Y aquí no es que estemos salvados. Aquí, en América del Sur, los vientos alisios que vienen en febrero de Europa hacia América van a traer toda esa porquería. Y la vamos a aspirar por el aire, la vamos a ingerir en el agua, en fin. Y los alimentos que nos comamos, quién sabe qué efecto tendrán. Sin olvidar, además, que los japoneses, no sé si ya lo han hecho o lo van a hacer, van a tirar toneladas de agua radioactiva de la central de Fukushima. La van a arrojar al Océano Pacífico.
Y yo vi un estudio en el que los científicos decían que esa agua lo primero que va a tocar es la costa este de los Estados Unidos. Y claro, el agua que se beba allí, quién sabe qué va a ocasionar. Los peces que se coman allí serán un veneno. Entonces, nos esperan terribles acontecimientos que tenemos que tomarnos pues muy en serio. Ahora sí, Cristian, puedes hacerme otras preguntas. Maestro, muchísimas gracias por esta explicación. Bien, si te parece bien, querido maestro, vamos a empezar con una miscelánea de preguntas, donde aquí van incluidas algunas preguntas de la redacción y las preguntas del auditorio que nos han estado llegando hasta este momento. La primera dice así: el maestro Samael nos habla en el quinto evangelio que para eliminar el deseo hay que subyugar los cinco sentidos. ¿Puedes, por favor, ampliarnos esta información, maestro? Sí. Sí, indudablemente que en la lucha contra el yo, en el periodo de autoobservación, es muy importante que primero que todo nos hagamos dueños de los sentidos. De los sentidos actualmente los maneja el yo. ¿Y cómo lo podemos saber? Hombre, es muy fácil mirar la televisión y veis que en todas las películas, en todas, salvo en una o dos, entre miles, hay la escena de cama. Eso nos entra por los ojos y luego el resto lo hace el yo en el subconsciente. Y en la calle donde estemos, pues vemos escenas extrañas, ¿no? Gentes que mientras van caminando con la mujer le van tocando las pompis, etc. Entonces, claro, ahí es donde entra en nosotros el control de los sentidos, ¿eh? Una cosa que a mí me impresionó y que me hizo tomarme muy en serio el estudio de la lujuria fue que una vez andaba con el maestro Samael por una calle de México y teníamos que atravesarla. Yo la atravesé y lo esperé en la acera de enfrente. Cuando él vino hacia mí y pisó la acera donde yo estaba, pasó una mujer muy bien formada por la naturaleza. Pero el maestro ni se inmutó, ni miró para la derecha, ni miró para la izquierda, sino que me habló: bueno, sigamos. Y seguimos caminando. Aquello era como si hubiera pasado, pues, un perrito, un perro, o como si hubiera pasado un cartón por allí, ¿no? Entonces, claro, eso me hizo reflexionar y me dije a mí mismo: yo quiero llegar a ese estado de limpieza, ¿no? Y sí, el padre me ha echado una ayuda extraordinaria, muy extraordinaria, y puedo decir, sin ufanarme, sin orgullo ninguno, de que mi Divina Madre en ese tema ha hecho un excelente trabajo. Entonces, claro, es muy importante observar cómo hablamos, ¿eh? Con qué tonalidad nos dirigimos a los demás, tanto en la vida pública como en la casa, con qué tonalidad. Y todo eso lo controla el yo, todo, ¿eh? No es lo mismo que le digamos a nuestra esposa: mira,
esa bolsa que está allí en el suelo, recogerla. No es lo mismo eso que... Bueno, esa bolsa, ¿la vas a dejar ahí o qué? Eso es otra forma de hablar. Y ahí estoy yo. Ahí estoy yo. Igualmente, si nosotros queremos hacer un trabajo refinado en el tema del nacimiento segundo, pues tenemos que saber cómo utilizar el tacto en eso que llamamos caricias, que no somos animales, ni debemos tender a ser a no animalidad. Y lo mismo en el oído, ¿no? No pongamos oídos a cosas que son de baja ética, ¿no? Hay gente que les encanta reunirse en los bares para solamente contarse chistes verdes. Y eso tampoco es correcto, porque estamos alimentando a través del oído, pues al yo, ¿no? Con impresiones desagradables, ¿no? No es igual escuchar a través de la televisión o de la radio, escuchar un concierto de música clásica o las voces que, aunque no sean de música clásica, sean armoniosas, que los escándalos del rock que hacen hoy en día cuatro idiotas subidos en un podium y la gente de pie, ahí pasa 3-4 horas como unos estúpidos, haciendo, moviendo los brazos de un lado para otro. Eso no tiene ningún sentido, ¿no? Y eso nosotros tenemos que erradicarlo de nuestra personalidad. Pero ojo, debe ser una cosa natural. No lo hagamos por querer ser diferentes de los demás. Esa es otra manía que tenemos, que queremos a todas luces que los demás nos reconozcan como superiores. Y eso no sirve. Es un estado falso. Estamos fingiendo. No, debemos hacerlo porque el corazón, pues, nos incita a cambiar de verdad, ¿no? Cambiar de verdad. En una ocasión nos contaba el maestro Samael, en su casa, que entre las mil y una cosas que él tuvo que observar, analizar y destruir sobre la lujuria, nos decía que él hacía unas caminatas como las que hacemos cualquiera de nosotros para estar en forma cada día, una caminata por determinadas calles. Y era curioso que cuando él hacía esa caminata, siempre estaba una mujer regando un jardín en pantalones, shorts, ¿no? Y dice el maestro, dice él, en aquellos tiempos yo no tenía la maestría como la tengo ahora. Y había algo en mí, una fuerza, obviamente era Belejo, que me hacía o quería que yo mirara a la chica. Y yo la miraba. Hasta que, al regresar a casa, entraba en reflexión. ¿Por qué te inclinas a eso? ¿Qué es lo que te inclina a eso? ¿Con qué está conectado eso? Etcétera, etcétera, ¿no? Y a través de esas reflexiones, entonces él siguió caminando, pero ya tenía control del sentido de la vista. Ya no miraba a la chica. Y así siguió, hasta que la chica ya le importaba a él un pepino si existía o no existía. Entonces, es ahí donde nosotros tenemos que tener cuidado de no fortificar el yo a través de los sentidos.
Perfecto, maestro. Muchísimas gracias. En alguna ocasión explicaste que existen átomos malignos del órgano cundartiguador en la nuca, en el bajo vientre y en el coxis de cada individuo. Sí. ¿Cómo actúan esas fuerzas tenebrosas en nosotros y cómo se pueden eliminar? Bueno, esas fuerzas... Sí, indudablemente que esos átomos malignos, para llamarlos de alguna forma, son una derivación del órgano cundartiguador, que aún cargamos dentro, ¿no? Este tipo de átomos. Y es verdad que en la base del cuello, allí hay un grupo de átomos muy perversos que reciben las vibraciones de esa luna gigante que cabalísticamente se llama Lilith. Y el maestro dice que tiene el tamaño de una lenteja, vista con los telescopios, está bastante lejos, pero desde ahí nos manda sus radiaciones, que son muy tenebrosas. Y eso pone a nuestra mente en muy mal estado. Eso actúa mientras estamos durante el día haciendo cosas o mientras estamos durmiendo, da igual. Nuestro cuerpo, gracias a estos átomos malignos, atraen esas vibraciones y las cargamos con nosotros, ¿no? Las del bajo vientre también son vibraciones resultantes del órgano cundartiguador. Pero al menos todo aquel que pasa por la tercera serpiente de fuego, un día cualquiera le hacen una operación y le quitan del bajo vientre una cosa gelatinosa. Cuando a mí me lo hicieron, me daba mucho asco lo que veía. Y eso hace que nosotros, pues, tengamos otro tipo de instintos y otro tipo de sexualidad. Y los otros átomos malignos que están en la base del coxis son peligrosísimos, son esos los que nos incitan a las cosas contra natura, ¿no? A lo que hoy llaman sexo oral, sexo rectal, a lo que llaman masturbación, de ahí viene, de esos átomos en la base del coxis. ¿Qué hay que hacer? Nosotros tenemos que rogar durante el coito metafísico a Devi Kundalini que por piedad vaya y nos destruya en la base del cuello, en el bajo vientre y en la base del coxis los átomos perversos del anticristo. Hay que pedirlo mucho, no cansarnos de ello. Y en su momento, pues, iremos siendo liberados de esas fuerzas malignas en un 100%. No sé si he contestado a tu pregunta. Sí, maestro, perfectamente. Te queríamos preguntar si todos tenemos la misma cantidad de átomos tenebrosos del órgano cundartiguador. Indudablemente que no. ¿Por qué? Porque cuando tuvimos órgano cundartiguador, unos lo tenían más largo que el otro. Y luego que se nos extirpó ese órgano abominable, no todos quedamos con las mismas consecuencias.
porque hoy tenemos las consecuencias del órgano cuantificador. Pero claro, esas consecuencias en una persona serán más terribles porque hizo más delitos cuando tenía el órgano cuantificador que otra persona que, aunque lo tuvo, no hizo lo mismo. Entonces, claro, según el comportamiento que hayamos tenido en otras existencias, esos átomos están más fortalecidos o menos fortalecidos. Pero no somos todos iguales. Gracias, maestro. ¿Qué relación existe entre esos átomos y la bestia interior? ¿Hay alguna relación? Por supuesto. Todo lo que son fuerzas malignas, atómicas, son tentáculos de la bestia dentro de nosotros. Por eso, el trabajo de David Kundalini es un trabajo asombroso, asombroso. David Kundalini con el Cristo íntimo. Porque entre ambos se ayudan. Y realmente sacar de dentro de nosotros semejantes fuerzas no es una tarea fácil. Pero, ojo, aquí llegamos a un punto muy, pero muy importante. Todos sabemos que dentro de los tres factores existe uno que se llama la muerte mística, la muerte del yo. Y hay abundante literatura de la Gnosis sobre ese tema. Muy bien. Pero yo le voy a decir algo. Eso de morir, desgraciadamente para nosotros, parece que estuviera escrito en chino, porque nosotros entendemos que hay que morir. Sí, lo entendemos. Es decir, racionalmente lo entendemos. Pero la verdadera comprensión de fondo es lo que a nosotros nos interesa y es donde no llegamos. ¿Y por qué no llegamos? Porque no hay todavía suficiente arrepentimiento sobre un estado egoico XX. Una vez, en tercera cámara, nuestro patriarca estaba hablando sobre estas cosas y dijo a los que allí estábamos presentes, que éramos como 50 personas, dijo: de todas las personas que están aquí, solo hay una que está realmente muriendo. De instante en instante. Y yo sé que esa persona es tal la pena moral que tiene que hasta ha tenido miedo de que le dé un infarto. Eso es la muerte, mis queridos. Y claro, nosotros leemos libros del maestro Samael, que para morir necesitamos pasar por terribles crisis morales, espantosos sufrimientos. Pero cuando le echamos una ojeada, pues a nuestro ejército, rara vez encontramos a alguien que esté pasando por espantosas crisis morales o espantosos sufrimientos.
Puede ser que lo haya, pero no es el común y corriente. La gente se conforma con intentar no hacer daño, no tal, pero no están realmente viviendo ese estado de crisis moral que conlleva llantos, que conlleva inclusive reacciones corporales extrañas, como sentir la mitad del cuerpo fría, la otra mitad caliente, con sentir temblores en los brazos o en las piernas, sin motivo, con sentir como si nos fuéramos a volver locos. Todo esto hay que vivirlo para estar experimentando realmente la muerte del yo. Entonces, sí, se puede decir que esa persona está siendo despedazada por dentro. Esa persona, cuando camine por la calle, va a sentir la sensación de que una mitad de él va hacia adelante y la otra mitad va hacia cayéndose hacia el lado derecho o hacia el lado izquierdo. Pero lo va a sentir, no me lo estoy inventando. Va a sentir. Y hay que seguir la vida como si no pasara nada. Y un nudo en la garganta que no se va nunca. Eso hay que estarlo viviendo, mis hermanos. Eso. Mientras no estemos pasando por ese martirio, la muerte no está siendo absoluta. Es duro decir esto, pero yo no me puedo callar esto. Eso es todo. Muchas gracias, maestro. Entonces podríamos decir que el arrepentimiento es, digamos, la medida en la que podemos ver si realmente estamos muriendo o no. O dicho de otra forma, si no hay arrepentimiento, en realidad nos está haciendo un trabajo profundo. Sí, sí, pero no es un arrepentimiento psicológico en el que nosotros digamos, oh, qué mal me porté yo cuando tenía 15 años y le grité a mi mamá esto, oh, qué mal hijo he sido. No se trata de eso. Se trata de una cosa que, diríamos, es tan fuerte que mereceríamos que nos llevaran a un hospital psiquiátrico. Así os lo digo. No es, porque esto que acabo de decir no es muerte, es reflexión y recapacitación. Pero eso no es arrepentimiento. El arrepentimiento viene de muy adentro, muy adentro. Es como si nos intensificaran 300 voltios el caón. ¿Qué tal que nos hicieran eso? Pues no podríamos salir de la cama. Si nos intensificaran el caón a 300, 400 voltios, ¡ja! Estaríamos todo el día llorando en la cama. No tendríamos hambre. Pensaríamos quizás en que mejor sería morir físicamente. Pero ahí está el detalle. Como decía Mario Moreno Cantinflas. Gracias, maestro. Muchas gracias. ¿Es correcto pedirle a la Divina Madre Kundalini que elimine varios yoes juntos que están relacionados, o hay que pedirle muerte por cada uno de ellos? Lo ideal es pedirle muerte por cada uno de ellos. Eso es lo correcto. Gracias, maestro. Te voy a leer dos frases del maestro Samael, del libro del Misterio del Oro Florecer, que te vamos a pedir que nos lo aclares, si es posible. Dice,
Hablando sobre la creación de los yoes, dice lo siguiente el maestro: en modo alguno exageramos cuando enfatizamos la idea básica de que en el vientre se gestan los yoes que surgen más tarde a la existencia. Y sigue diciendo: tales entidades psicológicas, ideoplásticas, de ninguna manera vendrían a la existencia sin el agente sexual. Cada yo es, pues, una viva representación psicológica que surge del vientre. El ego personal es una suma de yoes. ¿Puedes explicarnos esto, por favor? Sí. Esto se debe a que acabo de deciros hace poco que en el bajo vientre hay unos átomos perversos, como los hay en la nuca, como los hay en el coxis. Y misteriosamente, de ahí, del bajo vientre, cuando nosotros fornicamos, o de algún modo, mediante masturbaciones o lo que sea, expulsamos nuestra energía sexual, una parte de esos átomos malignos sale del bajo vientre, sale del vientre, y en el espacio hiperdimensional eso toma una forma energética que queda adherida a nosotros y es un nuevo yo. No sé si me explicaron. Sí, maestro, perfectamente. Te queremos pedir que nos ayudes a comprender la diferencia que existe, por ejemplo, entre la necesidad de alimentarse y la gula. Bueno, alimentarnos es un hecho natural que el centro instintivo nos provoca. El centro instintivo, pues, tiene mucho trabajo. Es el encargado de advertirnos de un peligro, es el encargado de controlar en cierta forma nuestro sueño físico al dormir. Es el encargado de hacer que nosotros sintamos repulsión a determinados alimentos o atracción hacia otros. Todo esto funciona con el centro instintivo que tiene conexión con el centro sexual. Van trabajando casi siempre unidos. Lo que pasa es que el centro sexual es tan rápido que no logramos detectar. Entonces. Gracias. Sí. Entonces, ¿me puedes repetir la pregunta? Sí. ¿Qué diferencia existe entre la necesidad de alimentarse y la gula? Sí. Entonces, en este orden de ideas, cuando el centro instintivo nos despierta la necesidad de alimentarnos, pues nos despierta el hambre. Y si estamos auto-observándonos, comenzamos a comer. Y mientras comemos, pues vamos sintiendo que nuestra hambre está saciándose. Llega un instante en que el centro instintivo hace sonar como una campanita dentro de nuestro cuerpo, diciéndonos: ya no quiero más, ya no quiero más. Pero allí es donde aparece la gula. Si no estamos en autoobservación,
Porque resulta que ya nos hemos alimentado, ya nos hemos alimentado, ya nos hemos saciado. Pero de pronto llega a nosotros el recuerdo de un tipo de licor que hace una semana bebimos o hace 10 años. Y si nosotros no tenemos presente que ya comimos y bebimos y nos dejamos arrastrar por ese recuerdo, entonces ese recuerdo está conectado a otros recuerdos y el yo nunca actúa solo, actúa en masa. Entonces detrás del licor nos hará recordar un postre y detrás del postre otra comida más. Y así es como los gordinflones no se dan cuenta que se están desfigurando, porque no paran de sentir recuerdos de sabores. Y no paran de sentir sensaciones, aunque ya comieron y ya fueron saciados. Pero la única solución allí es ser radicales. Radicales. Y ya comí, ya bebí, pues ya está bien. Punto. Espero ahora la cena o mañana el desayuno. Porque si nosotros siempre estamos ligados a los recuerdos que el centro instintivo nos va a estar provocando, nunca saldremos del agujero. Muy bien, maestro, muchas gracias. ¿Qué diferencia existe entre el defenderse de una agresión y la ira? Bueno, ese es un tema delicado de responder. Por un lado, y por otro lado es fácil, ¿no? La ira es la ira. La ira es un yo que nos posee y se quiere desahogar. A la menor oportunidad que tiene, pues desencadena un montón de acontecimientos para dañar a una persona. Esa es la ira. Pero cuando se trata de defendernos, si nosotros no nos defendemos ante la ley, somos cómplices del delito de haber perdido quizás nuestro cuerpo. Eso es distinto. Entonces, sí que se nos permite defendernos y hacer posible defendernos sin causar muchísimo daño a nuestro agresor, a menos que él ya descaradamente esté a punto de clavarnos un cuchillo en el cuello. Pero sí, debemos defendernos, pero también debemos de cuidar de que esa defensa que queremos hacer no sea un justificativo para sacar todo el arsenal de ira que tenemos dentro, ¿no? Hoy en día, por ejemplo, con esas escuelitas que hay por ahí proliferando donde quiera, de karate, taekwondo, kung fu, y hasta las madres llevan a los niños para que desde niños comiencen a comportarse como salvajes, ¿no? Esas escuelas fortifican el yo de la ira, no fortifican el yo de la defensa personal, o lo que ellos llaman defensa personal. No, porque ese niño va creciendo con un yo que le dice: tú eres invencible. Contigo nadie puede. O si tú quieres, le quitas la cabeza a ese que va ahí delante con una patada. Eso fortifica la ira. Antiguos monjes que practicaban el Shaolin, esos sí que sabían defenderse, pero
sin destrozar al opositor, ¿no? A menos que se tratara de una guerra. Esa es la diferencia. Muchas gracias, maestro. Bien, ¿cómo diferenciar la necesidad de calmar la personalidad con la pereza? ¿Cómo diferenciar qué? La necesidad de calmar la personalidad con la pereza. Bueno, mira, la pereza es un estado egoico. Está ya descrito por la gnosis. Hay pereza intelectual, gente que no quiere ni pensar, quiere que los demás piensen por ellos. Eso hoy en día es muy común. Nadie quiere tener su propia capacidad pensante, sino que los demás piensen. Por eso está todo el mundo esclavizado por unos cuatro idiotas que forman el club de Bilderberg, y por los Illuminatis, y por Guillermo Soros, y que eso sí que piensan. Entonces, realmente la famosa inteligencia artificial es eso. Hacer todo sin yo tener que pensar. Eso es pereza. Hay pereza en comer. Entonces, hay gente que tienen el yo de la pereza en el sentido del gusto y nada le gusta. Entonces caen en lo que se llama la enfermedad esta, muy común hoy en día en las mujeres. La bulimia. No, la otra. La anorexia. Claro, la anorexia es no querer comer. Y si comes, te metes el dedo en la boca para vomitar. Entonces es un yo de pereza, unido al yo del orgullo, de que quieren verse guapas y se están volviendo esqueléticas. Por ejemplo, hay otra forma de pereza, la emocional, que no deja participar de nada, porque estamos como muertos, no nos estimula nada, nada nos hace reír, somos como zombies, ¿no? Pereza emocional. Un pintor verdadero no podría tener pereza emocional, porque los pintores trabajan con la inspiración. La inspiración es emocional, no es intelectual. Por ejemplo, pereza instintiva. Bueno, pues la hay de mil formas. Hay gente que por pereza instintiva no quieren tener sexo. Okay. Y el hombre sufre de disfunción eréctil desde temprana edad, 30, 40 años. O la mujer rehuye el sexo. A mí no me interesa eso. Eso es pereza instintiva. Instintiva sexual. Eso va unido. Entonces, ¿cómo diferencio la pereza de cómo es la pereza? Para triunfar en la autoobservación es necesario calmar la personalidad, ante todo, calmarla y autoobservarnos. ¿Por qué le sería difícil a una secretaria en nuestros días autoobservarse? Porque la personalidad no la va a dejar. Porque hoy en día le exigen a una secretaria
que atienda dos teléfonos, que atienda la computadora, que tenga encendida la impresora, que haga cosas impresas, que además tiene una reunión dentro de 10 minutos con el patrón o con el gerente. Esa persona tiene desequilibrados todos los centros y su personalidad está desequilibrada. Entonces, ¿cómo diablos se va a poder autoobservar una persona así si no tiene tiempo ni para observar un detalle de su máquina orgánica? Entonces, una cosa es tener la personalidad calmada y otra cosa es ser un perezoso imperativo. El perezoso está siempre bostezando todo el tiempo y indiferente a todo. Ese es el perezoso. El otro que se calma la personalidad es una persona que quiere mantener observados los centros de la máquina orgánica. Perfecto, maestro. Muchas gracias. ¿Cómo diferenciar la humildad de la mojigatería? Bueno, hay un proverbio chino que dice: el que se cree humilde, en ese instante ha dejado de ser humilde. Quiere decir que la falsa humildad es de adentro hacia afuera. En español decimos, es querernos presentar como humildes frente a la galería. Pero la verdadera humildad la podemos practicar aunque nadie nos esté viendo. Eso es ser humilde. Muchos de los apóstoles de Jesús fueron humildes, pero no andaban nunca por allí predicando. Yo he visto al Mesías, tú no. Yo lo he visto y sé cómo es y tal. Y lo dijo humildemente, no humildemente nada. Él quería hacer un discurso para que todo el mundo supiera que él había estado con el Mesías. Entonces, la humildad es interna. Y la falsa humildad es externa. Hubo una época en que los estudiantes de la Gnosis querían demostrarle a los demás que se estaban autoobservando. Entonces, no se reían, no hablaban, solo miraban a los demás, no se miraban a sí mismos, solo miraban a los demás. No movían ni un dedo. Eran como momias, ¿no? Y a eso le llamaban trabajo interior. En realidad, por dentro estaba toda la república en revolución. Hubiera bastado con que alguien le pise, como decir, un callo a una persona de esa y hubiera saltado por el aire, ¿no? Entonces, la verdadera humildad, repito, es interna, no es externa. Es aquello de cuando dicen que Sócrates vio pasar un día a Aristipo con su túnica llena de agujeros y le dijo: Aristipo, por los huecos de tu túnica se ve tu orgullo. Quería pasar como un humilde y en realidad era un presuntuoso. Muy bien, maestro, muchísimas gracias.
Ha llegado el momento de hacer otra pausa musical. ¿Qué te parece? Muy bien, muy bien. Me parece muy bien. Muy bien, hermanos. Pues regresamos en un momento. Perfecto, perfecto. Continuamos con la entrevista al venerable maestro Quen Can Ku, hoy día 20 de mayo del año 2023. Continuamos con estas preguntas, maestro, que te estábamos haciendo, porque nos interesa conocer la diferencia que existe en esta ocasión entre lo que es el amor y la pasión. Sí, con mucho gusto respondo a la pregunta. Bueno, en las obras del maestro Samael, sobre todo en El matrimonio perfecto, él tiene un capítulo dedicado al amor. Y él dice, en reglas generales, dice cosas como que el amor es vino, delirio de quien lo bebe. Son frases metafóricas, poéticas, ¿eh? Dice también, amar, cuán bello es amar, solo las grandes almas saben amar. Eso dice también, ¿no? Mas en realidad, él también hace una diferenciación que me parece muy importante, ¿no? Cuando dice, desgraciadamente, el humanoide racional de la Tierra confunde la pasión animal del yo con eso que es llamado amor. El amor en realidad es una expresión del ser. Como quiera que la humanidad no está polarizada con el ser, sino con el no ser. Pues claro, todo lo que sintamos en la mayoría de las veces es contrario al amor. Quien nos posee es el yo. Entonces, el amor es un sentimiento muy, pero muy profundo, que no está ligado, o escuchadme bien, no está ligado al deseo, no está ligado a una ambición, no está ligado a un pasatiempo, a pasar el rato, ni está ligado al miedo. Hay gentes que tienen miedo de alguien y entonces dicen a los demás, yo amo mucho a esa persona, pero en realidad lo que le tiene es miedo de que le pegue unos azotes con las que solas. Así hay mujeres a montón, ¿no? En México es muy común que el hombre golpee a la mujer. Y si la mujer se queja con su madre o con su abuela, entonces resulta que la abuela le dice, así es como termina siendo buena mujer, tienes que soportar cualquier cosa, por eso es el hombre de la casa, y mientras más te golpee, mejor, hija mía, mejor. Estas son concepciones realmente baratas, absurdas y ciegas, ¿no? Bueno, otra cosa. No debemos confundir el desear una persona por su cuerpo para pasar un rato con ella con eso que se llama amor. Porque ese rato que pasamos con la persona que deseamos físicamente va a terminar cuando el yo se sació como el que se ha comido un plato entero él solo. Una paella,
Pues, terminada la gula, ya no tenemos más hambre, ¿no? Pues igual pasa con esto de el amor y el deseo, ¿no? Y el amor nos lleva a sacrificios impensables. El deseo no. El deseo solamente quiere autosatisfacción. Aunque la otra persona sea sacrificada para nuestra pasión. Entonces, hay una enorme diferencia entre amor y deseo. El deseo es sensorial, pertenece a los sentidos. El amor pertenece al corazón. Es una cosa que nos conmueve por dentro, nos podría hacer llorar, pero de felicidad. Ese es el amor. Amor, nada quiere para sí mismo. El amor prefiere que el otro o la otra sea feliz, aunque este otro se quede infeliz. Esa es la enorme diferencia que le cuesta ser a esta raza que está desgraciadamente divorciada del amor. Aparte, cuando uno ama de verdad, cuando se ama de verdad, no existen los celos, porque uno sabe perfectamente que ama a la persona y sabe que la otra persona los ama realmente. Entonces no hay celos, porque nadie se plantea hacerle daño a nadie ni traicionar a nadie. Eso es una prueba de que el amor es absolutamente distinto a la pasión. La pasión es vengativa, la pasión es iracunda, la pasión es grosera, bochornosa, etcétera. No tiene nada que ver con el amor. Observen ustedes las grandes parejas de Hollywood que Jennifer López con el Ben Affleck o con quien sea, duran 3 años juntos y luego se separan. Y muchos se separan y empiezan a decir en los medios de comunicación barbaridades del otro, que antes se callaban, antes mientras gozaban de sus delirios orgullosos. Pero claro, cuando hay amor de verdad, eso no sucede. Primero no habría separación, y mucho menos maledicencia del uno contra el otro. En fin, son muchas cosas las que diferencian el amor de la pasión. Muchas gracias, maestro. ¿Cómo diferenciar la prudencia del miedo? Bueno, el miedo es un yo, el yo del miedo. La prudencia es una virtud. Nunca tendrá miedo nadie que sea prudente. Porque el prudente no se va a meter en algo riesgoso, peligroso, que le puede repercutir en el yo del miedo. Pero el miedoso sí. Sí que por hacerse el valentón se va a querer meter en muchos berenjenales. Entonces, ese es el problema. El miedoso le gusta el riesgo para sentirse valiente. El prudente no le interesa pasar como triunfador o como héroe, sino como sabio. Estupendo, maestro, muchas gracias. Y para terminar esta serie de preguntas, ¿cómo diferenciar la osadía de la temeridad? Ajá. Bueno, la debilidad es un estado psicológico, egoico,
Y la osadía es un valor, para vivir el camino esotérico que nos muestra la Gnosis. Necesitamos la osadía de los titanes, porque aquí el camino nos va a pedir unas cosas que si no somos osados, no seríamos capaces de hacer. No seríamos capaces. Entonces, claro, los débiles, esos que no tienen voluntad, que son miedosos, jamás tendrán osadía. Porque le temen a lo desconocido. El que es osado se embarca en tareas aunque le resulten inciertas en la parte final o cómo vayan a terminar. Entonces, para conquistar el reino de los cielos, por ejemplo, hablando en términos bíblicos, hay que ser osados. Los débiles, que prefieren conformarse, conseguir siendo buenas personas, y de la casa al trabajo, del trabajo a la casa, y tener hijos, y una buena casa propia, y tal, esos son llenos de miedo. O sea, jamás se atreverían a dejarlo todo, todo, por amor al Padre. Eso es osadía. Hay que ser osado para renunciar a la vida horizontal, a un sueldo fijo, al prestigio, al honor de la familia. Hay que mandar todo eso a la porra y ser osado. Entonces la debilidad no permite eso. Gracias, maestro. El maestro Samael nos dice que la ambición es polifacética. ¿Cuál de todas las facetas de la ambición crees tú que perjudica más al aspirante gnóstico? Si es el aspirante gnóstico, la ambición que más lo perjudica es la ambición de poderes y la ambición de querer ser alguien. Esa es su propia perdición. Eso lo convierte en una pasta de orgullo. Y el orgullo místico es peligrosísimo porque es el que aspira a las alturas para estar por encima de los demás. Es la ambición. Muchos se pierden en este camino cuando no ven conseguidas sus ambiciones. Miren lo que les pasó a David León Valencia, un discípulo del maestro Samael, ¿no?, de la época en la cual el maestro Samael estaba en el Summum Supremum Santuarium de Santa Marta, en Colombia. Ese personaje tenía algo en su palabra que le llegaron a llamar el verbo de oro, pero se lo comió la ambición de poderes. Apareció un mago negro allí llamado Omar Cherenzi Lind, L-I-N-D, y le ofreció poderes, y este discípulo, en lugar de permanecer fiel al maestro Samael y esperar que el destino le diera a él en su momento determinada facultad, si el padre quisiera, prefirió irse y lo traicionó al avatar del acuario. Eso no es cualquier cosa. Está involucionando sí o sí. Entonces, el estudiante gnóstico tiene que cuidarse muchísimo de la ambición espiritual. Nosotros no estamos viviendo este camino por ambiciones espirituales. No debemos.
Lo estamos viviendo porque nos vemos muy mal y queremos dejar de ser una perdición que camina. Eso es muy diferente. Si el Padre nos quiere dar algo después, problema de él. Y nosotros se lo agradeceremos eternamente. Este sería otra pregunta, maestro. La diferencia que existe entre los anhelos y la ambición. El mismo maestro Samael dice, el no querer ser ambicioso también es ambición. Es bastante difícil captar la diferencia. Sí, eso es lo mismo aquel que dice, que dije hace rato, sobre la humildad, ¿no? El que piensa que es humilde, ese momento en que lo dijo ya dejó de ser humilde. Pues esto es igual, ¿eh? La frase que acabas de decir, ¿me la puedes repetir? Sí, el maestro dice que el mismo hecho de querer dejar de ser ambicioso ya implica ambición. Claro, porque en el fondo, quien dice yo no quiero ser ambicioso, es un falso yo de modestia. Pero es el mismo orgullo disfrazado de ambición. Gracias, maestro. Muchas gracias. Con estas cosas vemos cómo durante siglos y milenios el yo nos ha estado manipulando, justificándonos pensamientos, sentimientos, etcétera, que no tienen nada que ver con lo divino. Sí, maestro, creo que es muy difícil en nuestro estado capturar y aprender lo que es los anhelos reales y lo que es la ambición. Creo que se nos escapa, ¿no? Muy bien. En varias ocasiones has comentado que para acercarnos al ser y hacer su voluntad debemos establecer en nosotros la recta manera de pensar, de sentir y de obrar. ¿Cómo debemos entender esto correctamente? Bueno, la autoobservación nos va a decir si no estamos en el recto sentir, si no estamos en el recto pensar, porque descubrimos los pensamientos que en un momento determinado tengamos en la cabeza y que están equivocados. Y los actos, cuando los estemos cometiendo, si los sometemos a juicio, pues nos daremos cuenta de que no están en el recto obrar. Todo está en la autoobservación. Muchas gracias, maestro. ¿Qué consideras que más nos surge pedir en nuestras oraciones a nuestros padres internos, a los maestros de la Logia Blanca y a la Gran Ley? Bueno, eso no lo puedo generalizar porque cada quien necesita más de una cosa que de otra. Eso es lo que alguien debería de pedir mucho, a lo mejor el otro no precisa de eso, sino de otra cosa. Pero una cosa sí que necesitamos todos, todos. Y es pedirle al ser que siempre nos dé luz en el camino, luz, para no equivocarnos. Y si tenemos luz, descubrimos dónde está el yo agazapado, manipulándonos. Pero si no tenemos luz, estamos fritos. Y andaremos en tinieblas y ni siquiera nos daremos cuenta que estamos en tinieblas. Gracias, maestro. ¿Podrías ilustrarnos acerca de los poderes que otorga la piedra filosofal en aquel que la posee? Lo mismo respondo que a la pregunta anterior. Hay piedras y piedras.
todas las piedras no son iguales. Entonces, la piedra filosofal de alguien que ya la ha hecho tres veces antes es distinta a la piedra filosofal de aquel que la ha hecho por primera vez. Tendrá ciertos dones, pero el otro tendrá más dones. ¿Por qué? Porque ha sufrido más, porque ha estado expuesto a más situaciones adversas para adquirir por cuarta vez, por ejemplo, la piedra. Siempre la adquisición de la piedra conlleva espantosísimos dolores internos y a veces dolores externos que acompañen a todos. Entonces, parece un contrasentido que para adquirir la entrada al reino de los cielos tengamos que recibir una paliza, ¿no? Parece un contrasentido, pero es así. ¿Por qué la tenemos que recibir? Porque nadie ha recibido en el reino de los cielos si tiene deudas. Aquí, en la Tesorería Nacional, dice el maestro. ¿Y quién no tiene deudas? ¿Quién no tiene? ¿Quién no ha pecado contra el Padre, contra el Hijo y contra el Espíritu Santo? Es difícil encontrar a alguien, ¿eh? Muy difícil. Alguien pregunta, ¿cómo se pueden eliminar los yoes de la misantropía, los de la egolatría, la mitomanía? Misantropía, egolatría y mitomanía, ¿cómo se pueden eliminar? Sí. Permaneciendo en estado de vigilia, en estado de autoobservación. Si uno está en permanente estado de autoobservación, observa los estados de mitomanía que se le quieren colar. Observa los estados de egolatría cuando quiere hacerse sentir sobre los demás. Decíamos egolatría, mitomanía, ¿y qué más? Y egolatría. Eso ya lo acabamos de decir. Misantropía, egolatría, ¿no? Y mitomanía. Ah, misantropía, sí. La misantropía es el yo que le gusta estar siempre arropado en un aire de misterio y no habla con nadie y siempre anda solo, como contemplando el universo y quiere que lo vean así. Eso es un misántropo. El mitómano es la otra cara de la misantropía, es el que sueña que se va a convertir en un mito, mitomanía. Entonces quiere parecerse a Napoleón Bonaparte o a, quizás a Superman, según los cómics, o alguna, esa es la mitomanía. Y la egolatría es querer resaltar en todas partes. El ególatra, si está en una reunión, él solo va a hablar de sí mismo todo el tiempo. Y no va a permitir que los demás hablen, solo él. Es egolatría, idolatra el ego. Entonces, en las reuniones comunes y corrientes vemos mucha gente ególatra, ¿no? Sobre todo, me duele decirlo, pero así es. En las reuniones de mujeres, en una fiesta, cuando van llegando cada una de las invitadas, lo primero que hacen normalmente es mirarse las unas a las otras y ver qué calzado lleva,
si el calzado va con el bolso, si el peinado va con la vestimenta, y entre ellas empieza a haber conversaciones, fatuas, pero seguro que va a resultar una que va a robar o va a querer robar la conversación. Y eso es la egolatría. Entonces, toda la noche las otras tienen que soportar la paliza cacareada de la ególatra. Y entre políticos, políticos son la imagen viva de la egolatría, la imagen viva. Hacen viajes a quién sabe dónde, para aparecer en los periódicos del mundo entero, que se atrevió a ir a hablar con Putin, aunque estaba en un extremo de la otra mesa. Entonces ahí, y ponen la pose para que le tomen la foto. Y que le dijo a Putin, estás actuando mal. Y a la gente ni le importa un pepino lo que le dijo Putin, pero él sí, y quiere que hablen de él, y que se atrevió a ir a ver a Putin. Entonces, claro, esa es la egolatría. Allí en, muchas gracias, maestro. Allí en Rusia hay un personaje que es el ministro portavoz del Kremlin, que es Andrei Peskov. Peskov, algo así. Siempre anda encorbatado y con un tupé en la cabeza y qué sé yo, ¿no? Ese sujeto le encantaría que le hicieran una estatua a él mismo, porque siempre está dando la última palabra, ¿no? Él da la última palabra, más allá de Putin. Ese es un ególatra, ¿no? Pero él pensará que está haciendo muy bien su papel. Sí. Y curiosamente, un personaje de allá, de Rusia, que tiene un altísimo cargo, y creo que es el de ministro de Exteriores, Sergei Lavrov, ese hombre habla lo que tiene que hablar y se calla. Y no se le ve lo que se le ve a Putin ni lo que se le ve a Andrei Peskov. Y parece ser, cuando se le escucha, que tiene principios, que le parece un poco ridículo toda la guerra esta, etcétera, etcétera, ¿no? Pero eso no se ve en los demás. Pero eso va en la madurez. La madurez que tenga esa alma. Gracias, maestro. ¿Cuál es el porcentaje de conciencia despierta necesario para formar una luna psicológica o centro permanente de conciencia? Eso ve. Centro permanente de conciencia son palabras mayores. La luna psicológica se fabrica cuando ya tenemos nosotros los cuerpos fabricados. Cuando tenemos un cuerpo etérico, astral, mental, causal, tenemos una luna psicológica. Es decir, tenemos la contraparte a esa luna maligna que hace rato nombrábamos, que se llama Lilith, y que con esa armadura que hemos fabricado tenemos el embrión áureo, y eso nos ayuda a rechazar las influencias de la luna tenebrosa llamada Lilith. Entonces, que nosotros hayamos acompañado esa fabricación de esos cuerpos con mucha muerte, eso es otra cosa. Entonces ya tenemos el embrión áureo y tenemos un centro permanente de conciencia. Hay muchos hermanos, y esto lo voy a decir porque es peligroso, que tienen los cuerpos creados y ni siquiera lo saben. Eso es muy peligroso. ¿Por qué es peligroso? Porque una persona así puede llegar a pensar que no ha hecho nada en la gnosis y dice, va, pues si no he hecho nada, esto, todo esto es mentira. Yo no sirvo para nada. Y se vuelve borracho. Y caen las drogas.
y pierde lo que tenía. Pierde lo que tenía. Acuérdense ustedes de aquella anécdota que les conté. Cuando una noche llegamos a su casa, a casa del maestro Samael, un servidor y el maestro, eran la una de la madrugada, y allí estaba, dentro de la casa, con las luces apagadas, un hombre que estaba esperando al maestro Samael desde el mediodía. Ya era la una de la madrugada del día siguiente. El maestro llegó, encendió la luz y lo vio sentado ahí. Ese personaje lo cita el maestro Samael en una de sus conferencias, porque ese hombre en una tercera cámara le dijo al maestro: si yo elimino el ego, ¿quién va a fabricar pantalones? Porque él fabricaba pantalones jeans y tenía su avioneta privada y todo esto, ¿no? Él los fabricaba en El Salvador y los llevaba a Miami. Y en Miami le ponían las etiquetas Levi's o la etiqueta que fuera, que tenía dinero. Venía a casa del maestro más o menos una vez al mes, ¿no? Bueno, pues ese hombre lo encontró allí el maestro. Y le dijo: ¿qué haces aquí? Y le dice el hombre que él: yo estoy aquí porque he estado esperando a que llegara para decirle que yo no soy más su discípulo y usted no es más mi maestro. En aquellos días andaba el maestro Samael metido en unos rumores horribles que habían desatado algunas personas contra él, por el hecho de que el maestro Samael estaba viviendo su alquimia con otra esposa, autorizado por la ley. Y en casa del maestro habían gentes que no comulgaban con eso, y él se había pasado el día entero allí, y quizás alguien de allí le tumbó todos los anhelos que tenía sobre el maestro. El caso fue que el maestro le dijo: yo puedo explicarte todo lo que tú quieras a todas esas preguntas que tienes en tu cabeza. Y el hombre que él dijo: no hace falta, no hay ninguna explicación, yo me marcho, ha sido un placer conocerlo. Le dio la mano al maestro y dice: hasta luego, y cerró, se fue. Cuando se fue, el maestro Samael me dijo, estábamos solos ahí en la sala: este pobre hombre, pues, se ha echado un karma sobre sí mismo al quererse separar de nosotros. Para el colmo, no sabe que está en la quinta serpiente de fuego. Y en ese momento estaba él traicionando todo lo que la Divina Madre había hecho por él. Por eso digo que es muy peligroso. Nosotros necesitamos saber dónde diablos andamos, dónde andamos. Qué tremendo, maestro. Saber que alguien puede tener los cuerpos internos creados y sí, no saber que los tiene. No hay indicios. Las experiencias que explica el maestro Samael sobre las experiencias al despertar del fuego, esas no las tiene todo el mundo, porque sería un indicio de que uno está despertando el fuego, ¿no? Esas son consecuencias de despertar el fuego sagrado que a todo mundo le suceden, pero hay quienes no tienen la sensibilidad para darse cuenta que esas cosas han llegado a su vida. Otra vez lo mismo, es la falta de autoobservación nuestra. Vaya, maestro. Bueno,
Aquí hay un hermano que nos pide que te preguntemos si puedes hablar sobre Pistisofía, la historia que envuelve a este libro sagrado, quién la escribió y la importancia esotérica que tiene este libro sagrado. Pistisofía es ultra sagrado y por eso el maestro Samael lo llamaba la Biblia de los gnósticos. ¿Por qué? Porque ese libro lo escribieron los apóstoles. No lo escribió Jesús, lo escribieron los apóstoles. ¿Cuándo lo escribieron? Pues casi nada. Cuando Jesús resucitó. Entonces se dice que pasó 11 años con el cuerpo de resurrección plasmado en el mundo físico. Pero solo se plasmaba delante de los discípulos, no delante de los demás. Y él entonces permitió a los apóstoles que le hicieran preguntas terribles como las que hay en el Pistisofía. Y Jesús respondía a cosas y otras le respondían los apóstoles, porque Jesús les decía: el Espíritu Santo te ha dado luz para que me puedas responder a esto que tú mismo me has preguntado. Entonces, fue una especie de diálogo entre Jesús y los apóstoles. ¿Por qué se le llama la Biblia de los gnósticos? Porque la terminología que se usa en el Pistisofía no es la terminología que se usa en la Biblia. La terminología del Pistisofía es el argot de los gnósticos, que si los arcontes de la luz, que son los jueces de la ley, que si los demiurgos, el verdadero demiurgo, el falso demiurgo, demiurgo quiere decir en griego creador. El verdadero demiurgo es el teomegalogos. Falso demiurgo, pues, Sakaki, Loisos y todo lo que estropearon la creación. Y nos metieron en la jaula del samsara. Entonces, ese vocabulario del Pistisofía es lo que la hace que sea llamada Biblia de los gnósticos, porque solo los gnósticos manejamos esa terminología. Y la importancia que tiene, es que si la leemos y la comprendemos, muchas cosas del camino quedan claras para nosotros. Entonces es un deber estudiar a fondo la Pistisofía, ¿no? Absolutamente, absolutamente. Y ese es un mérito que se llevó el venerable maestro Samael. Y fue su obra póstuma. El Pistisofía nadie lo había podido desvelar, nadie, por ese lenguaje encriptado que tiene. Lenguaje lleno de una retórica muy secreta, muy, muy cabalística. Y se decía que para poder develar el Pistisofía, que fue la obra que dejó Jesús a los apóstoles, después de esas reuniones que tuvo con ellos durante 11 años, entonces, decía que el Pistisofía se hace sagrada o sagrado justamente porque la leyenda, si podemos llamarlo así, decía que solo un
Cristo podía desvelar el Pistis Sofía. Y el maestro Samael se levantó. Tenía una brillante piedra filosofal y era un Cristo. Entonces, de Cristo a Cristo se comprende mejor la cosa, ¿no? Por eso nadie, ni Sivananda, ni Franz Hartmann, ni nadie, ni el mismo Hermes Trismegisto pudo develar el Pistis Sofía. Pero un avatar así que puede. Un avatar que además sea Cristo. Si hubiera estado vivo en este siglo pasado, aquel es el Cristo de los hindúes, Krishna. Krishna hubiera develado el Pistis Sofía. Pero no, no está. Y, en cambio, el maestro Samael sí que pudo. Y eso tiene un gran valor ante la ley. Él le dejaba a esta humanidad inmerecidamente desvelada la Pistis Sofía. El maestro Samael, sabemos, tú nos has comentado que se mueve con su momia y ya está nuevamente entre nosotros. La pregunta sería, ¿él ha terminado su labor doctrinaria? ¿O podría venir incluso a develar la parte que falta de la Pistis Sofía? Él podría venir y desvelar esa parte que falta, pero esta humanidad no ha hecho méritos. No ha hecho méritos. La misma gente, nuestra misma gente, nuestro mismo pueblo gnóstico, llamémoslo, ni siquiera se ha leído el Pistis Sofía. Entonces, ¿para qué, no? ¿Para qué venir otra vez a soportar a los terrícolas con sus mil y unas locuras mientras se desvela la otra parte del Pistis Sofía? Y si valiera la pena, puede ser que ocurriera el milagro. Puede ser. Pero tal y como estamos. Muy bien, maestro. Si te parece, vamos terminando la entrevista. Tú me dices si okay. Te parece bien. Sí. Y para terminar, te quería preguntar, aprovechando esto último que acabas de decir, tú en tu experiencia hasta este momento, con todo lo que has hecho y todos tus sacrificios, ¿tienes verdaderamente alguna esperanza de que entre los hermanos del pueblo gnóstico pueda salir algún maestro? ¿Cómo nos ves como pueblo gnóstico hasta el día de hoy? Sí, sí tengo esperanza, sí. Pero hay que luchar duro, hay que luchar duro. Pueden salir, sí. Hay hermanos que están levantando fuegos. Si perseverasen y se mantuviesen en forma radical dentro del camino secreto, pues pueden alcanzar la maestría, pueden. No son la mayoría, no es una cantidad de 300, ni no, no. Pero hay hermanos que están metidos en el camino. Pues nos da muchísima alegría escucharte, maestro, decir esto. Y te queremos dejar, como siempre, en el uso de la palabra para que nos entregues un mensaje final en esta entrevista. Bueno, mis palabras finales son que toméis, por favor, en cuenta lo que hemos estado hablando en esta entrevista. Que no permitáis
que todo esto que hemos estado desmenuzando caiga en saco roto y que no perdáis nunca la fe consciente. Y la fe consciente se basa en el trabajo interior. Pues con trabajo interior vamos a ir creando fe consciente. Y venga lo que venga sobre este mundo, si tenemos fe consciente, sabremos a quién recurrir y en qué momento. Pero si no tenemos fe consciente, solo nos habrá quedado en la memoria, posiblemente, el recuerdo de algo muy hermoso que leímos, que se llamaba Gnosis, y punto. Y estaremos o en el limbo, el bajo astral, o en la involución, porque tal y como está nuestra humanidad, pues no tiene muchas alternativas, no tiene. Realmente llegamos a un momento muy crítico y somos testigos hoy más que nunca de que todo lo que decían los profetas en su tiempo, Isaías, Ezequiel y todos los otros profetas de Israel, y todo lo que han dicho los verdaderos videntes, y todo lo que dijeron, pues, los otros avataras, todo lo que dijo Melquisedec, y lo que dijo el maestro Samuel, se ha estado cumpliendo al pie de la letra. Entonces, ¿cómo es posible que si todo eso que se dijo y que estamos viendo que se cumple al pie de la letra, no nos espante, no nos mueva la reflexión? Eso significaría como que tuviésemos algún problema de tipo cerebral, como que no, algunas neuronas en nuestra cabeza no están conectadas, porque otra persona tendría las manos puestas en la cabeza y los ojos abiertos como platos. Y eso, y que las fuerzas del espíritu se aviven en cada uno de vosotros, cada día más, cada día más, para que todos seamos testigos de que el esfuerzo de ese gran ser que se llama Samael Aun Beor, pues valió la pena. Esas son mis palabras finales. Un abrazo muy grande para todos los que nos han estado oyendo y hasta la próxima entrevista, que esperemos que sea no muy tarde. Paz inverencial.